como todos los 29, día de ñoquis. ¿Cómo se prepara ese día particular? Bueno, en el día empezamos ya a preparar todo, las masas y todo para hacer los ñoquis, porque es el día que más se vende, más porciones salen, aparte casi siempre también lo damos en vianda, así que bueno, pero venimos bien preparadas porque salen bastantes. A ver, la gente llama particularmente para hoy pedir ñoquis, es un día que digo, qué sé yo, te reservan tal cantidad. Sí, ya lo van reservando con anticipación algunos y otros van llamando en el día y bueno, los vamos guardando y preparando. Bueno, a ver, uno los ve acá ya listos para la olla. ¿Cuánta preparación lleva? ¿Cuánto tiempo se demanda como para hacer unos ñoquis? Y nosotros hoy, por ejemplo, estuvimos más o menos 3 horas haciendo ñoquis con el tema de cocción y todo, y hacer la salsa, envasar y todo eso. O sea, dentro de todo, más o menos rápido. Pero depende de la cantidad. ¿Y por qué los ñoquis? A ver, digo, uno piensa el 29 y tradicionalmente ya... Claro, por tradición, no por otra cosa, o sea, no sé, pero es como que los 29 se venden gnocchi, nada más. Bueno, ¿cómo es la preparación de la masa, el armarlos uno por uno? Digo, es muy artesanal en este caso. Sí, sí, nosotros los armamos todos nosotros, amasamos nosotros, los hacemos de papa. Pues muchos te preguntan si son de papa o de sémola, los hacemos de papa, así que son bien caseros. Bueno, ¿y cómo van acompañados? Acompañados, bueno, hoy por ejemplo salen con salsa boloñesa. Si no, puede ser con tuco y crema, tuco solo, carne, salsa cuatro quesos, lo que vos quieras. Crema, no hay problema.